El británico Simon Yates se asegura prácticamente el triunfo de la Vuelta a España a pesar de su tercer puesto en la vigésima etapa de este sábado en Andorra. Penúltima etapa corta pero durísima en la que Enric Mas venció al colombiano Miguel Ángel López en el Col de la Gallina. A falta solo del paseo por Madrid del domingo en honor al ganador, supone el primer triunfo y primer podio de Simon Yates. Británico, español y colombiano serán los tres corredores que copen el estrado en la Plaza de Cibeles antes de recorrer los 100 kilómetros que separan Alcorcón de Madrid.